Elizabeth Catlett Mora was a prominent African-American sculptor, painter, and printmaker who was born in 1915 in Washington, D.C., United States. In 2012, she died in Cuernavaca, Mexico, where her artistic and cultural legacy remains. Her father, John Catlett, and her mother, Mary Carson, were offsprings of freed slaves. This caused her commitment and closeness with social struggles to end inequality. She witnessed social events and artistic movements of the 20th century. She is known above all for her expressionist sculptures and prints produced over several decades. She reached recognition for participating in Afro-descendants, women's and workers' rights in the United States. She adopted Mexico as her country, where she befriended eminent celebrities such as the muralist Diego Rivera and the artist Frida Kahlo. She made hundreds of lithograph engravings, highlighting the traits of African American and Mexican people. Her work mixes abstract and symbolic art in the modernist tradition, influenced by African and Mexican context where social realism is shown. Elizabeth Catlett, bueno, además de ser mi madre, en general y para el mundo pienso que era sobre todo una gran luchadora por la dignidad humana. No solo como mujer, no solo como artista, sino en el sentido más amplio de la palabra, porque dedicó toda su vida a producir un arte que reflejara esa dignidad, sobre todo en la gente que había sido desprovista de ella por este capitalismo salvaje en el que estamos sumergidos. Entonces su mensaje está llegando a muchísima más gente. El arte de Elizabeth Catlett es un arte que prevalece, es un arte que sigue vivo. Las fuentes de inspiración de mi madre, bueno, primero que nada, la experiencia vital como afroamericana sufriendo la discriminación. Cuando intentó estudiar escultura en Carnegie, escuchó a dos profesores cuando presentó su obra para ser evaluada como posible candidata. Escuchó a un profesor que decía: es muy buena escultora,
lástima que sea mujer, y el otro dijo, lástima que sea negra. In the years following World War II, the political shift in the United States, when the Cold War was beginning, and it made life difficult for African Americans, African American artists, particularly folks who were progressive, who were on the left, and this was true for people of other ethnicities as well. It was a time when there wasn't a lot of room for freedom of expression. It was a time when there was, renewed racism, a renewed sense of Americanness as something being very narrow that didn't have a lot of space for people like Elizabeth Catlett, because she was somebody who had been involved in a number of progressive causes in this era of fear of communism that characterized the Cold War years. And so she was affected by this because she saw her own opportunities, her own possibilities really constrained by what was happening in this country. En Estados Unidos estaban esos movimientos anti-afrodescendientes. Incluso surgían linchamientos, era un momento espantoso, a pesar de que la misma población afrodescendiente había luchado en la guerra, no se les reconocía ningún derecho. En ese contexto se da la vida de Elizabeth Catlett. Elizabeth Catlett said that when she was in Mexico, she found relief from the unrelenting racism that she experienced in the United States on a daily basis. That doesn't mean that there wasn't racism in Mexico, but it wasn't the same kind of grinding daily experience that she encountered. So it was more kind of discrete encounters that she had to negotiate on a one-on-one basis with people, more than the kind of structural racism that so limits the lives of Black people and other people of color in this country. Betty aguantó como negra. Nuestra negritud no la hizo ver. Si mi abuela era negra, se parecía a ella. Nuestra negritud existe. No sé si mi abuela alguna vez estuvo con grapas en la pierna, pero Betty sí platicaba de eso. Fue a la universidad, fue la primera mujer egresada con maestría en arte y no tenía ninguna posibilidad en su país. Ella se incorporó a grupos de movimiento, a estos movimientos relacionados con la libertad y los derechos de los afrodescendientes. Bueno, ella se comprometió a trabajar por rescatar la estética y la belleza de los afrodescendientes y por educar al pueblo y por generar esa igualdad. Pero fue muy difícil. Entonces obtiene una beca y decide venirse a México. Ella vino a México porque estaba trabajando demasiado en Nueva York y no hacía su propio trabajo artístico. Entonces, tomando una beca Rosenwald, que ya había ayudado a muchos artistas a conseguir este tipo de beca, se hizo el propósito de hacer una serie de grabados que se llamaba Yo soy la mujer negra. Y como no podía trabajar en Nueva York, estaba muy metida en muchos asuntos, pues decidió venir a México y aprovechó la circunstancia para entrar en contacto con el movimiento artístico del Taller de la Gráfica Popular, que era un grupo de artistas dedicados a producir arte para el pueblo, ¿sí? No un arte comercial, no un arte para galerías, no un arte para sobarse el ego, sino un arte que sirviera como un arma de
combate político y simultáneamente creara pues una educación estética en la gente que no tiene acceso a gran parte de la cultura. El Taller de Gráfica Popular was a collective of engravers founded in Mexico City in 1937 by the artists Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins, and Luis Arenal Bastar. During Lázaro Cárdenas's presidency, the workshop supported government policies that became a political base activity for talented creators. Well-known artists from outside of Mexico came to work and study in TGP during the civil rights movement. Casualmente en México no se consideraba a artistas afrodescendientes, no se tenía esa noción. Más bien era todo un movimiento de la Escuela Mexicana de Pintura, había todo un movimiento en relación con eso y no había una distinción entre afrodescendientes y comunidad original de México. La Escuela Mexicana de Pintura lo que hizo fue pugnar por renovar esa estética de la mexicanidad. A partir de los gobiernos de Cárdenas y de todos los artistas como Diego Rivera, Siqueiros, los grandes muralistas, la escuela, toda esta escuela mexicana de escultura también. Entonces, para Elizabeth Catlett fue seguramente un lugar donde se podía expresar. Because of her beliefs, her politics, her social commitments, found that she was in some ways pushed aside, marginalized, even among a lot of black folks, black artists in the United States during the 1950s. And that was something that was another challenge that she had to deal with. Along with proving herself in Mexico, she also had to navigate that marginalization that was a result of the climate of suspicion in the United States, where there were people who were afraid to be associated with somebody who had her political perspective. Ella llega a México como una persona muy comprometida socialmente, pues quería participar en la vida política mexicana. Entonces, para poder hacer eso, tenía que nacionalizarse mexicana. Entonces, en esa época no se puede tener doble nacionalidad. Entonces pierde la nacionalidad norteamericana por tomar la nacionalidad mexicana. When she became a Mexican citizen, the United States State Department declared her an undesirable alien because of her politics. And so from that point on, she was forbidden to enter the United States. And if she had come back, she could have been arrested and questioned, and really bad things could have happened to her. So she didn't come back because she wasn't allowed to from 1962, when she became a Mexican citizen, until almost 10 years later, when she had an exhibition, a solo exhibition at the Studio Museum of Harlem. So a lot of the reason that she didn't come back for quite some time was that the United States government made it clear that she was not welcome here. Pero ella nunca perdió ese contacto. Claro, viviendo en México, pues era muy complicado participar políticamente en Estados Unidos de una forma directa, lo hacía a través de su arte. Ella sentía que México era mucho mejor para ella que los Estados Unidos. Sin embargo, no cortó su relación con los Estados Unidos, siguió produciendo arte, sobre todo para su pueblo, el pueblo afroamericano. E incluyó en ese arte también el arte para el pueblo mexicano y para el pueblo latinoamericano. Mm-hmm.
Catlett en México tuvo un papel muy importante. Primero, porque llega a incorporarse al taller de la gráfica popular, este grupo combativo. México está viviendo un momento muy importante de renovación. En ese momento, para Elizabeth Catlett fue muy importante porque encontró un espacio maravilloso para poder trabajar. Elizabeth Catlett llega con su lucha, con una lucha afrodescendiente, nieta de esclavos. Ella dice, yo soy nieta de esclavos. Formada en Estados Unidos, con todo ese bagaje, fue fundamental que Elizabeth Catlett llegara a nuestro país para replantear la estética de la mexicanidad, incluyendo nuestra tercera raíz. She honored femininity aspects of indigenous faces and voices by creating this 10 feet tall cast in bronze sculpture called the Olmec Bather, which represents a powerful body and beauty known as the Third Root, the Black Mexican population. Betty, en este caso, entendió que México era un lugar de o borrachos o discutidores, o gente voluble o gente vanidosa. O queman un Judas o lo mismo alaban al mismo Judas. A veces nos estaba diciendo, el arte no es para vender, es para que la gente goce el símbolo que tú pongas. Lo que aprende uno es a tener ética, no comportarse con el arte brutalmente, de llegar y ¡pas!, aventar y ya está. No, 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 darle vueltas y volver a colocar en su sitio las cosas. A ver tú, ¿cómo está tu pieza? No, maestra, se me pega el barro, no me gusta porque mire cómo me deja y todo. Tienes que tocarlo y darle vueltas, platica con las cosas. Era una parte de esa ética amorosa. Es decir, estábamos jugando con la vida, pero con ella como directora. Es interesante cómo adoptó la cultura mexicana. La adoptó a tal punto que decidió pues quedar a vivir aquí la mayor parte de su vida. Yo creo que fue una buena decisión, porque sí, aquí produjo muchísimo arte, aquí pudo tener este tiempo, esa tranquilidad, y como decía, sin desligarse de las luchas en contra del racismo y por los derechos humanos civiles en los Estados Unidos. Hay un momento en el que todo este grupo de artistas se les catalogaba como comunistas. Entonces, en esta situación, obviamente le cerraron la puerta de Estados Unidos. No es que ella haya decidido no regresar, todo el tiempo estuvo participando y trabajando con las comunidades en Estados Unidos y en México. Solamente durante ese periodo fue cuando ya no pudo entrar, porque no le permitieron la entrada. Y después ya le dan su lugar. Después que sucede todo esto, ya Elizabeth Catlett ocupó un lugar muy importante en los Estados Unidos. O sea, fue muy reconocida en México como también, no solo como profesora, sino también como escultora, como maestra, como artista, como luchadora. En épocas que no era la moda ser feminista. Hay algo ahí que es importante, que veía el arte no solamente como herramienta expresiva, sino de lucha social. Ella tenía primero hablar con ella, ¿no? No grites, habla más despacio, no te entiendo. Y concurría al dibujo inmediatamente. Teníamos una hoja de papel, y en ella yo le ponía los símbolos y ella corregía. Cuando se armaba una escultura, realmente teníamos que ver qué técnica era, si era talla en madera, que ella lo sabía hacer. Recurría a tres gubias nada más, entonces era mínimo lo que te pedía para que pudieras realizar tu trabajo. La piedra igual, la talla en piedra.
y a veces con color. El color también ella, los signos y significantes africanos, nos los hizo ver desde el principio. No había imágenes, las fotos no. Uno mismo iba consiguiendo sus propios libros para ir comenzando a meterse dentro de la teoría de la historia del arte. Ella narraba una anécdota muy chistosa. Decía que la nombraron jefa del departamento de escultura, que eran puros hombres. Entonces todos se enojaron mucho y fueron con el director y dijeron: ella no puede ser la presidenta, la jefa del departamento de escultura, porque es inepta. Además, es mujer y además es extranjera. Entonces mi mamá dijo: bueno, pues si no quieren trabajar conmigo, ni modo que esté ahí, y renunció. Pero todos estaban tan peleados entre ellos que se reunieron y entre todos la volvieron a elegir como la jefa del departamento de escultura. Era mi madre. Como madre, lo que yo aprendí de ella era esta dedicación al trabajo. Y era muy bonito tener a ella presente trabajando en la casa, en obra artística, con lo cual pues aprendí esa disciplina de trabajo. La recuerdo amasando, ¿no?, tomando los bloques de barro duro y golpeándolos hasta que se hacían suaves, ¿no?, ensuciándose las manos, ¿no?, cargando cosas, cincelando la madera, puliéndola. O sea, ver todo este proceso de trabajo creativo, cuando tú ves la obra, no lo imaginas. Es este objeto bello, pulido, terminado, pero empezar el pedazo de madera bruta o el barro, que después es yeso, que después es bronce, la pátina, no sé. Es algo que yo creo que influyó mucho en mi vida, ¿no? La disciplina de trabajo y entender que no porque sea arte o porque sea algún otro tipo de actividad, se desmerece o merece más. She is a renowned artist here in the United States and in Mexico and in multiple places in the world. Her work has been exhibited all over the world, and I think she's continuing now to gain recognition. But she did enjoy some of that recognition while she was still alive. She is one of the most important African-American artists, one of the most important American artists of the 20th century.